Séptimo enfrentamiento de A Cara de Perro. En esta ocasión, una partida muy especial en la que estrenamos por fin nuestro Zona Mortalis casero recién acabado. En esta ocasión, los guanteletes que tienen la iniciativa sobre la superficie de Halicarnaso buscan destruir el enorme pecio que ha aparecido en la órbita del planeta, ya que las enormes armas que este porta les puede dar cierta ventaja a los orcos. Tras la interrupción de los imbéciles de mis amigos, seguimos contándoos a qué vamos a jugar. En esta partida los orcos hacen de defensores, porque en Zona Mortalis se puede jugar con atacante y defensor o los dos como una partida normal. Y hay cuatro objetivos, que son este, el servidor. Por aquí un orco herido, que nadie sabe por qué se le da importancia. Y este marine. Y lo que debo hacer como atacante es destruirlos, haciéndoles un impacto superficial o profundo contra su blindaje 11. Por cada uno destruido me llevo un punto, por cada uno que quede con vida al final, un punto para los orcos. Y ahí matar al señor de la guerra y primera sangre también. Aquí se despliega en cuadrantes, él ha desplegado en ese y yo en este. Por parte de los orcos tenemos aquí a la mega unidad de nobles enormes y llenos de cachivaches, que van acompañados por el mecánico, que ya no me acuerdo cómo se llama. Por aquí tenemos a los achicharradores, que desde que van unidos a Boom, como en esta ocasión, parece que se han espabilado un poco. Son 12 con 2, o, no, 8 con 2 chapuzas y Boom. Y por aquí tenemos a los Blitzers, una unidad de 12 chicos duros con su noble con garra. Hay que dejar la mitad del ejército en reserva y por lo tanto los orcos dejan dos unidades de 10 Gretchins y a los chicos del decapitador, que son también 12 chicos duros con un noble con garra también. Por parte de los orcos, de los guanteletes, tenemos a la unidad táctica Atreides, que está dividida en escuadras de combate. Aquí está el sargento con el cañón de fusión y por aquí la otra escuadra táctica con un rifle de fusión. Aquí hay una de 7 veteranos de la guardia, con 3 combi lanzallamas y un sargento con puño y combi lanzallamas, y Seleuco armado con su arma reliquia y una pistola de plasma. Y tenemos al hermano Próxeno, un Dreadnought con cañón de fusión y puño de combate con lanzallamas pesado. Como reservas, los guanteletes llevan dos escuadras tácticas: la escuadra Eumenes con un lanzallamas y un lanzamisiles, y la escuadra Acasto con un cañón de plasma y un rifle de plasma. Llevan iniciativa a los orcos, pero voy a intentar robársela. Pues empiezan los marines. En su primer turno, los guanteletes se han limitado a mover. El hermano Próximo por aquí corriendo. Por aquí he movido la escuadra Orestes de veteranos para controlar el objetivo. Que hemos decidido que en lugar de destruirlos, vamos a jugar a controlarlos, porque parece que si no, la misión sería demasiado fácil para el atacante, tal como hemos puesto los objetivos. Estos movieron también y estos movieron y corrieron. Así que vamos con el turno de los orcos. Los orcos de Boom también se posicionaron en su primer turno. Los nobles movieron hacia la puerta y estos se separaron ante la posible visita de Proxy y su lanzallamas. Y aquí desde allí se apelotonaron incluso más. En el segundo turno de los guanteletes aparecieron sus reservas. Por este punto apareció la escuadra Eumenes, dividida en escuadras de combate, y por este la escuadra Casto. Ambas corrieron. En el centro mantuve la posición a la espera de que salgan los nobles. El hermano Praxis nos destruyó esta puerta con su cañón de fusión, y por aquí
El rifle de fusión, que nunca me suele funcionar demasiado bien, no fue capaz de impactarle a una puerta que tenía escasos centímetros. Como siempre, sangriento turno 2 de los orcos, que llegaron sus reservas menos una unidad de Gretchins, o sea, una de Gretchins y una de chicos duros, que están aquí. Corrieron, estos pasaron la puerta y avanzaron para asaltar a los veteranos, pero debido al fuego defensivo no pudieron llegar, entonces avanzaron un poco. Y los nobles se merendaron a la unidad de veteranos con el general, o sea que ya me gané 2-0 en un turno de tiradas flojillas, pero bueno, ya se sabe, los nobles, la cañita que dan. Así que vamos con el turno 3 de los marines. Rápido turno 3 de los guanteletes, en el que estos corrieron. El próximo entró aquí y destruyó esa puerta. Por aquí estos movieron la escuadra a casto y los delante dispararon a los nobles y esta escuadra también, la escuadra Atreides, y mataron a uno y le hicieron una herida a Galenok, o sea que poca cosa. Y por aquí por fin me encargué la puerta con el rifle de fusión. Vamos al turno 3 de los orcos. Bueno, turno 3 de los orcos, que se han merendado otras dos unidades. Por aquí hay una escuadra táctica de la escuadra Eumenes y por aquí de la escuadra táctica de la escuadra Atreides. El resto movieron por aquí y ahí se siguen apelotonando un montón de pieles verdes. Con todo perdido, los guanteletes intentan matar todos los pieles verdes que puedan en sus últimos turnos. En este turno 4, esta escuadra corrió para acercarse al objetivo que está ahí detrás. No me puedo acercar más porque no tengo batería y tengo la cámara enchufada. Por aquí disparé a los nobles haciéndoles una herida a pesar de bastantes tiros. Y los achicharradores murieron y queda solo Boom, que le echó una herida. Y está ahí que él solito se encargará de todos los marines que quedan, probablemente. Turno 4 de los orcos, en el que los nobles pues, se merendaron a otra unidad más sin sufrir ninguna herida ni un fuego defensivo ni nada. Por aquí los blitzers murieron en combate contra Proximus. Tuvo bastante suerte en esta ocasión y además, aparte de vencer el combate, les pilló persiguiéndoles, eliminándolos. Y por aquí Boom dejó con vida a un único marine que huyó. Así que a ver si podemos encargarnos del pérfido caudillo. Por aquí estos Gretchins, como siempre, gracias a las sabias instrucciones del caporal Luis, siguen dándole puntos batalla tras batalla, y estos también. Y los chicos del decapitador aquí están cogiendo otro punto. Así que vamos con el turno 5 de los marines. ¡Venganza! ¡Venganza, por fin, venganza! Quinto turno de los guanteletes, en el que los nobles una vez más aguantaron tiros como no se podría entender, y solo murió uno. Y por lo menos acabamos con el pérfido Boom a manos del hermano Próximo. Y vamos con el que será el quinto turno de los orcos, probablemente el último. Quinto turno y final de los orcos, porque ya calculando no puedo llegar a ganar la partida y empatarla. Y por este lado los nobles, que ya se desinflaron un poco al ir sufriendo bajas, solo acabaron con tres marines que huyeron y solo hubieron dos UMS. Y por aquí controlaron este objetivo y ganan tres objetivos, 9 puntos, primera sangre y matar ciudad de guerra 11, y los marines tienen un objetivo, hicieron matar ciudad de guerra, así que 11-4. Y nos veremos para la partida final de A Cara de Perro. Viva que no haya líneas de tiro largas.